Cuando se forman estudiantes de periodismo, es mucho más fácil transmitirles a ellos la importancia y la trascendencia de trabajar con comunidades. El objetivo central de esta clase básicamente era elaborar productos impresos que tuvieran una relación con la comunidad, es decir, lo que se conoce como edición comunitaria. En esta última maestría hemos logrado en el último año hacer una alianza con la Corporación Manos Visibles y también con la Fundación Sur y Ford Foundation para promover una cohorte especial de líderes culturales, gestores culturales y artísticos. Tengo ahorita dos proyectos de investigación, o pues dos líneas de investigación más bien, de las cuales salen distintos proyectos. Una es en semióticas del cine y del audiovisual, todo lo que tiene que ver un poco como desde la semiótica, que es el área también donde he trabajado acá en el Departamento de Humanidades, aplicada a los medios audiovisuales. Y la otra tiene más que ver con el sector editorial, como estudios relacionados con el sector editorial, con las publicaciones, y esa segunda línea está, en mi caso, está más enfocado hacia la edición de cómic y novela gráfica. Es el último proyecto en el que estoy trabajando. Si bien en los últimos años el periodismo se ha ido acartonando, se ha vuelto un poco perezoso, ha perdido de alguna manera el interés de trabajar en las comunidades, en los barrios, en las localidades que más necesitan la presencia de algún medio de comunicación, nosotros desde la academia intentamos que esa condición propia de un oficio tan, digamos, tan expuesto a la realidad y a la cotidianidad no se olvide. Muchos de los trabajos que hemos adelantado en el Cross Media Lab tienen que ver con relatos de construcción de resiliencias en procesos de violencia colombiana. Yo estoy seguro que todo ese grupo de estudiantes que han pasado por estos proyectos hoy son distintos, porque entendieron su realidad, porque asumieron con mayor carácter y sobre todo como con más elementos de análisis su realidad. Y eso les permite entenderla y a partir de entenderla y de comprenderla, poder narrarla y poder contarla de una manera mucho más expedita. Como yo les decía, esta clase tiene una metodología que se llama Tadeo Lab. Tuvimos un espacio muy amable en Tadeo Lab y tiene que ver con un hacer en la clase. Es decir, el tiempo autónomo del estudiante no está restringido a lo que hace fuera de la clase, sino a lo que hace dentro de la clase. Entonces, todos los fanzines en la elaboración, digamos, de soporte material, se hizo dentro de la clase. Entonces, eran clases muy dinámicas, muy abiertas, muy interesantes. Cosimos, doblamos, pegamos, cortamos, discutimos. Así que el otro semestre tendremos una segunda versión de esta clase, cuyo tema o núcleo central va a ser la creación poética. Los grupos de estudiantes escogieron temas que tuvieran que ver con comunidades diversas de nuestra ciudad. Por ejemplo, los yerbateros en las plazas de mercado, la relación que tiene la universidad y la labor que tiene la universidad también alrededor de la salud mental de los estudiantes y profesores, el consumo de carne, el amor, la muerte y básicamente las fuentes de conocimiento de todos estos saberes pues fueron las personas de a pie, las personas del común. De la mano del Ministerio de Cultura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a través de su Facultad de Ciencias Sociales, viene desarrollando el estudio socioeconómico de distintos eventos culturales a lo largo y ancho del territorio colombiano. Esto con el interés de poder encontrar aspectos comunes que permitan construir políticas públicas y apostar por mejoramientos integrales en las apuestas de fortalecimiento de los distintos emprendimientos y proyectos culturales del país. De la mano del lado B, una importante consultora cultural del país, hemos venido desarrollando investigaciones para descifrar
cuáles son los retos socioeconómicos, culturales, etnográficos de distintos eventos culturales del país. El Festival Cuna de Acordeones, festivales en Medellín, en Pasto, en Leticia, el Pirarucú de Oro, las cuadrillas, bueno, cualquier cantidad de eventos que hoy son apoyados por el Ministerio de Cultura y que tienen una relevancia importante desde el ámbito patrimonial y cultural para nuestro país, necesitan también tener una evaluación cualitativa y cuantitativa de sus impactos culturales, artísticos, sociales, económicos, y eso lo estamos haciendo aquí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en una apuesta gigante de nuestra institución por vincularnos cada vez más al desarrollo integral de las economías creativas y de los emprendimientos culturales en nuestro país. Este año se destaca la alianza Google AMI Tadeo. AMI es la Asociación de Medios Impresos. Google, todos conocemos esta gran empresa de tecnología y comunicaciones, y pues la Tadeo. Y mediante esta alianza ofrecemos 11 becas para la especialización en periodismo digital. Frecuentemente Suramericana, Ruta N, Jorge Tadeo Lozano, EAFID, nos estamos reuniendo para conversar de estos temas de políticas públicas, de los proyectos en los que venimos trabajando y los proyectos en los que queremos investigar más.